Estamos con Marina Seisin, directora de Lantec Chana. ¿Lo pronuncié bien? Sí, Lantec Chana. Bueno, contame un poco sobre la película. Bueno, Lantec Chana es un documental que registra la lucha de Blas Jaime, que lo tenemos acá, que es un hombre que dijo saber la lengua y cultura chaná hace muchos años, más de 10 años, y yo me enteré de él por una nota en el diario y lo fui a conocer a Paraná, y a partir de eso dije, bueno, claramente acá hay un documental para hacer, porque obviamente era el último en el mundo, un lingüista del CONICET, que es Pedro Viegas Barro, lo validó, la UNESCO lo reconoció, y bueno, en todo ese proceso fueron haciendo un diccionario de la lengua y cultura chaná, que lo tenemos acá también en el salón, y bueno, y pasaron un montón de cosas que van a ver en el documental, en el cual me parecía que merecían ser perpetuados en un documental, ¿no? Y que no se colaborar con esta lucha que en realidad la lleva adelante él, ¿no? Dando clases de chaná, y el documental es un registro de su lucha, digamos. Yo quería colaborar desde ese lugar, ¿no? Como cineasta. Y él fue despertando interés en mucha gente que ya van a ver, artistas plásticos, científicos, o sea. Y bueno, y todos los que estamos acá reunidos es motivo de Blas, porque Blas lleva adelante esto. Nosotros claro. Somos como el viento de cola que vamos detrás de él, digamos, ¿no? Desde claro. Distintas disciplinas, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó a filmarla? Y fueron 5 o 6 años. Mucho tiempo porque bueno, yo al principio lo fui haciendo con mis recursos, después conseguí el apoyo del Inca y después un poco de apoyo local de Entre Ríos, y con eso bueno logré finalmente poder concretar la película y cerrarla. En un momento había que cerrarla. Sí, claro. Esto sigue, pero bueno, acá dejamos abierto como la posibilidad de que él continúe con su lucha y el documental terminase abierto, ¿no? ¿Vos vivís en Entre Ríos o sos porteña? No, soy porteña y adopté Entre Ríos como mi lugar de filmación. ¿Estás viviendo allá, no? No, acá. ¿Y está todo filmado en Entre Ríos? Casi toda, también algo en Provincia de Buenos Aires, porque yo fui buscando lugares donde hubiera vestigios de que vivían los chanás, y vivieron desde Provincia de Buenos Aires para arriba, por los bordes del Paraná, inclusive en Uruguay, fui a filmar. O sea, en Varadero hay un cementerio chaná, por ejemplo. Después en Villa Soriano, en Uruguay, también. Y bueno, hay un montón, lo que los científicos llaman cerritos, que eran donde ellos, eran elevaciones, donde ellos hacían sus asentamientos, y se sabe porque ahí guardaban lo que llamaban las netelas, que eran las vasijas que las rompían al irse, y bueno, había también restos óseos y demás, y daban cuenta de que ahí vivían los chanás por la forma en que encontraban las vasijas, la tipología de la vasija y todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se reconstruye la lengua y cultura a partir de eso. Y bueno, a partir de que Blas dijo saber la lengua, y bueno, acá tenemos el salón. Claro. Mujeres que tienen ancestros chanás y que a partir del documental se contactaron con él y empezaron a estudiar la lengua chana. Así que en ese sentido, yo ya siento, no sé qué va a pasar con la película, pero ya siento que es un éxito en ese sentido. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Cuándo se estrena? Y el jueves en el Gomón, y después seguimos por los espacios Inca en Paraná, en el Cine Rex, el 31 de agosto, y en La Plata, el 27 de agosto, y seguiremos en todos los lugares que quieran. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Estuvimos con Marina Seisin.